Nuestra querida María Mateo se integra en este momento a nuestro programa directamente desde la ciudad de Nueva York. María Mateo, abogada migratoria, ¿cómo estás, querida? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno, y vamos con un temazo de lujo en el día de hoy. Preguntas para la entrevista de residencia de matrimonio. Bueno. Atención, esto es un, podemos decirle, una suposición, María. Sí, exactamente, una suposición. O lo que la experiencia ha arrojado a medida que avanza el tiempo. Correcto. Bueno. De tantas entrevistas que yo he ido, una recopilación de los temas más importantes que preguntan, porque todo puede variar. Claro, exactamente. ¿Y es verdad que le preguntan de qué color es el cepillo de dientes, todo eso? Eso es mentira. Todo eso, eso es poco, sí. Eso es poco, mucho más de ahí. Y vamos a empezar con la primera, María. ¿Cuál es el propósito de una entrevista y dónde ocurre esta entrevista? El propósito de la entrevista es verificar si el matrimonio es verdadero, si hay algún fraude o no, si no existe, si los motivos del matrimonio son reales o son por motivos migratorios. Entonces, por eso se hace la entrevista. La entrevista se hace en el consulado. Si es fuera de los Estados Unidos, lo hace el oficial consular. O si es en los Estados Unidos, hay personas que vienen y se casan aquí. Entonces se hace en las oficinas de inmigración. Okay, pero hay una lista de preguntas, María, que uno se tiene que estudiar. Porque yo lo que digo es, si es mi marido de verdad, yo tengo que saber esas claro. cosas. O sea, como que yo no tengo que estudiar nada porque son preguntas que yo me las debo de saber. No, pero hay un tío que siempre uno se le olvida, hay una cosa y que uno tiene que estar tanto. Sí, súper importante. Esa pregunta del tío, ahora están preguntando, ¿cuál es la edad de un tío de tu esposa o tu esposo? Ah, no, pues, o del hermano o de tu cuñado. Hay que estudiar. Los nombres, realmente hay que estudiar. Y el historia listado para estudiar, de la familia del esposo. Y de la esposa historia también. Historia de uno. La familia de tu pareja, correcto, exactamente. Hay un listado de más de 100 preguntas, 200 preguntas, entre 100 y 200 preguntas para estudiar. Sí, hay que estudiar para el examen. Cualquiera se puede quemar. Y una pregunta, María, ¿cuántas preguntas te puede hacer el cónsul que te esté haciendo el cuestionario? Más o menos, un estimado. Si la entrevista va bien, te pueden hacer preguntas básicas, 3 o 4, como por ejemplo, ¿dónde ustedes se conocieron? Si tú haces una buena historia y convences al oficial de que ustedes se conocieron y fue tan bonito, tan romántico, solamente te preguntan el número de teléfono de tu esposo o esposa, que te debes de saber, obviamente, y su fecha de nacimiento. Te pueden preguntar si tiene hijo o cómo se llama la mamá. Sí. 4 preguntas básicas. Ahora, si el oficial cree que hay fraude, entonces te pueden hacer muchas preguntas y dirigirte a una entrevista que se llama Stokes Interview. Háblame de eso. Sí, ¿de qué se trata eso? El Stokes es lo peor que te puede pasar. Es una pesadilla. Es separar a la pareja en 2 habitaciones diferentes. Con ese cuestionario que yo les hablé, que no es limitativo, ellos pueden variar las preguntas. Entonces, le hacen las mismas preguntas a cada uno y después los juntan en una misma habitación y comparan las respuestas de cada uno. Wow. Esto puede durar horas. Yo le doy un besito. Desde que yo entre ahí, un besito, un abrazo, ahí, acaramelado. Para espérate, que Laura. Sigue, María, espérate, que este tema... Y va Laura hablando de besitos. Pero eso es verdad. Pero es verdad. Laura, ellos te están observando desde el momento en que tú entras a la embajada o a la oficina de inmigración. Ellos ven cuál es tu lenguaje físico y corporal también. Oye, Laura, ¿la pegaste? Es que ya wow, yo no sabía que desde que tú entras te están viendo el movimiento, cómo te comportas con tu pareja y todo. Claro que sí. Ay, Dios mío. Mira, María, y una pregunta que tengo aquí. Que quiero hacerte, espérate, que ahora tú se me cerró. Oh, Dios mío, espérate. Ok, ábreme el tuyo. Yo te puedo hablar cuáles son las preguntas más importantes o los temas más importantes que ellos te hacen. Exacto, ¿sobre qué te pueden preguntar? Eso es lo que quería saber. Eso es, lo del cepillo. Primero, eso, lo del tío. Sí, exactamente. Primero, ¿cómo se desarrolló la relación? ¿Dónde se conocieron? ¿Quién le propuso a quién? ¿Quién decidió ser novio? ¿Quién dio el primer besito? Eso es al principio, wow, antes de la boda. Para la boda, entonces te preguntan... Tercero. Exactamente. Para la boda te preguntan cuántos vestidos tenía la novia, dónde fue la celebración,
¿Quién se emborrachó? ¿Hubo alguien que se emborrachó y hizo un show en la boda? Todas esas preguntas te las... ¿Y foto de la boda? Claro que sí, tienes que llevar fotos de la boda y de toda la relación. Después te preguntan sobre tus rutinas regulares. ¿Quién se despierta primero? ¿Quién va al gimnasio? ¿Qué tipo de medicinas se toma tu pareja? Ahora le han agregado tecnología. ¿Qué tecnología hay en tu casa? ¿Tú tienes cable? ¿Cuál es la compañía de cable? ¿Cuál es el tipo de carro que tú tienes? Tuve unos clientes los otros días que uno dijo que era un Nissan Sentra, el otro dijo que era un Nissan Altima y se quemaron. Una relación totalmente verdadera, pero se confundieron. En la habitación, señores, preguntas de lo que pasa en la habitación. Súper importante. Si han tenido peleas, quién se ha ido de la habitación, de qué lado duerme cada uno, cuántas ventanas hay en la habitación. Comienza a estudiar, que tú vas para eso. Wow. ¿Cuántas cajitas de cable hay en la habitación? Bueno, el resto de la casa te pueden poner hasta dibujar cómo es la casa, cuántas ventanas hay, cuál es la posición de la puerta en la entrada, te piden las llaves, cuál llave es la que abre la casa. O sea, realmente para una persona hasta que esté casada mucho tiempo se le hace difícil contestar este tipo de preguntas. Y si la gente se quema, María, ya para finalizar, que tenemos el tiempo arriba, nos dice nuestro director. Si la gente se quema, bueno, vamos a decir una cosa, la gente se puede equivocar en las preguntas. Sí. Es normal que cualquiera se le olvide algo. Ahora, si uno se pone nervioso, no se puede, exacto, lo que no se te puede olvidar es algo muy importante como cómo se llama el hijo de tu esposa. Exacto. Si es algo así, muy grande, entonces te quemaste y bueno, tienen que hacer la entrevista de nuevo. Pero una pequeña, un pequeño olvido o equivocación no importa. Te siguen preguntando hasta que ellos verifiquen que la relación es real. Buenísimo. María, las personas están aquí volviéndose locas. Entonces, vuélvanse locos por escribiéndole a María en este momento a través de María Mateo L-A-W, María Mateo Lo. Ahí ustedes hacen toda la conexión con ella a través de sus redes sociales. Y los teléfonos de la oficina, por favor. Los teléfonos 718-268-0384 y como tú dijiste, María Mateo Ló en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Buenísimo. Gracias María por regalarnos esta información tan valiosa y nos vemos en la próxima. Vamos a la pausa.